¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes 12 de octubre de 2018, día de panel. Y tenemos el gusto de compartir el programa hoy con Natalia Piergentile, economista, ex subsecretaria de Economía del Gobierno de Michelle Bachelet. Muchas gracias por la invitación. Michelle Bachelet II. Michelle Bachelet II, sí. Voy a reiterar: Natalia Piergentile, para que no empecemos después que cambio los nombres muy bien, y muy todo bien. eso. Muy ¿eh? Está muy bien. Tomás Duval, cientista político, hombre de Renovación Nacional, académico, analista político, muy bienvenido. Tomás, también habitualmente con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Programa. Muchas gracias por acompañarnos, Tomás, como siempre y tenemos el gusto de recibir al cientista político integrante de Fundación Nodo 21 vinculado a Izquierda Autónoma ¿no es cierto? Sí, la, la sí. Fundación, sí la Fundación históricamente ha estado vinculada a Izquierda Autónoma, Fabián Guajardo bienvenido sí. Fabián y muchas so gracias por aceptar esta invitación, una corrección sociólogo más que cientista político, ah te dije ah que sí. no esa ya no es culpa mía, es culpa de la <laughs> no, <hombre. risa> es culpa de la tarde Pero... que me puso cientista político, Pero sociólogo no es estudiaste como sí. cerca de mi hijo, entonces son sociólogos, hasta donde yo sé hasta, sí, hasta. Está muy bien. O dicen que hacemos eso. Sociología de la Universidad de Chile en ese okay. lugar tan tranquilo. Es un milla, lugar apacible, claro. Apacible, <laughs> ¿eh? sereno. <risa> <risa> tan sereno y tranquilo como está el tema de la educación y el tema de... Que yo creo que es como que el tema que se tomó la, la, la agenda en, en los últimos días, eh, junto con lo de Bolsonaro, que no, no, nos presiona a un análisis más de fondo ¿eh? de, que, de cómo surgen fenómenos como Bolsonaro, pero en fin. Que son como los dos temas que yo creo, si les parece, y que y si estamos de acuerdo, como más, más eh, fuertes de, de la semana. Sin dejar de mencionar, eh, para insultarlos una vez más, aunque sea de pensamiento, todo el tema de los señores obispos, sacerdotes. ¡Qué vergüenza más grande! Es que eso es como una teleserie. Sí. Y mala. ¿Ah? Y mala, efectivamente. Sí, sí donde, donde todavía el, el malo más malo todavía no aparece. Lo que pasa es que cada uno ya, 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 la capacidad de asombro es menor, pero cada día van apareciendo distintas cosas de los propios involucrados, sí, declaraciones. Sí. Es un tema ya, sí, yo, yo, hasta en la, la justicia, digamos, lo, lo claro. que quiso hacer Precht con la justicia, de aplicar el derecho, ¿eh? llevándonos al siglo XIX, digamos, al debate entre claro. si era el derecho clerical o el Estado, digamos. Entonces, y, a, y a Bunker contra las víctimas, no, eso ya no, es... Sí, es sí. Sí. Pero ¿sabes qué? Una de las Natalia cosas que a mí Villanueva. más me llama la atención de esto, yo que soy creyente, eh, tiene que ver con lo siguiente, con que yo ya creo que a estas alturas hay ciertos personeros de la iglesia que no renuncian o no reconocen o no piden perdón porque sienten de verdad que no han cometido ninguna falta. Y esas personas han sido guías morales, espirituales, eh, no solo de personas individuales. No olvidemos el rol que ha tenido la iglesia para... Eh, impedir transformaciones y derechos en este país como la ley de divorcio y otros. Entonces nos encontramos con estas personas que de verdad tienen tremendamente disociado lo que está bien y lo que está mal y por años eh, fueron parte y un actor relevante en la discusión de temas públicos. Y eso es algo que yo creo que es impresentable. Sí, sí. Bueno, en fin. Fíjate que, como les contaba antes de iniciar el programa, yo me junto muy habitualmente con compañero de colegio, yo vengo de Colegio Cura. Eh, bueno, el, el, el cura Duarte, el Obispo la dejaste de... rebotando para que te hagamos <coughs> una serie de preguntas. Claro, claro, sí, claro, Hágame todas también. las que quieran. El cura Duarte, <laughs> que, Obispo de paraíso que fue echado al paraíso, fue mi profesor jefe durante dos años. Eh, Joanón era de esas, el de las guaguitas, era... bueno, en fin, pero también está al Caumley, que es un gran tipo. Eh, pero fíjate que comentaba con compañeros cómo nos criaron a nosotros. Hay varios somos ateos, otros mm. agnósticos, otros todavía son creyentes. ¿Cómo nos criaron en la culpa permanente? Nosotros mm. somos tipos que por todo nos sentimos culpables. <laughs> y esa es la formación eh, brutal de, de, de esta iglesia, del director espiritual, qué figura más rara. ¿Qué significa tener un director, alguien que dirige tu espíritu, No, una suponiendo cosa... que existe el espíritu? Las aberturas como el... Fabián. De esas historias que están surgiendo de las víctimas, evidencian un poco eso, como la constricción psicológica o subjetiva a la que han llevado a, a esas víctimas y que en general tiene una extensión de, de formar culpa entre quienes se educaron en esos espacios. Es eso. Y sí, si, claro, si uno gira hacia que la importancia que tiene la iglesia en la educación, termina teniendo un fenómeno social mucho más amplio. El principal sostenedor que, claro. en Chile, sí, sí, es que claro, el, el, uno es uno es. de los puntos... Y además tiene, tiene, ¿cómo se llama?, exenciones tributarias, tiene una serie de privilegios que no tiene el, el mundo real. Po. Ya, bueno, pero, Mala teleserie, pero. La mala teleserie, pero. Y va a seguir creciendo. Y ¿sí? va a seguir en. Mm -hmm. Claro, no se ve todavía en el corto plazo que vaya a terminar, ni mucho menos, digamos. Sí, ni turca, más larga ah. va a ser. <coughs> Ya Pero ya. por lo menos está tomando algunas medidas, eso ya es por lo menos es importante. Digamos. En el caso de Chile, algunas medidas se toman. Sí, claro. Lo que pasa es que tomas medidas y, y a, retroceden tres pasos con las denuncias, sí, con sí. las nuevas no declaraciones de los involucrados. No, no logran tomar el, el ritmo. Pero ¿no? hay un tema con la. Yo creo que también. hay una transformación, hay una traf, debiera haber una transformación de la Iglesia en cuanto a su componente de edades, de configuraciones, mm. para que pueda retomar el camino que la Iglesia Católica quiere eh, para este país. Digamos. De otra manera le va a ser muy difícil. Digamos. Pero yo insisto en que se, se perpetúan las desigualdades con la élite, porque a los curitas de parroquia, de tercer nivel jerárquico, eso rápidamente eh, se apartan. Pero es una organización jerárquica. No, pero en el tema... pero <laughs> La jerarquía opera pero pero la elite, verticalmente. Pero la élite no solo... Eh, digamos de, lo, de los sacerdotes sino la élite económica asociado a ellos hace que tengamos a una serie de curas alejados y todavía tengamos a Suri. o sea cómo la élite propiamente tal la élite del poder la élite económica se perpetúa en espacios de poder transversales y en este caso la Iglesia y hace que la justicia también canónica sea desigual no, sí, claro, si mira las élites a comienzo del siglo XX las élites decían tengo que tener un hijo militar o religioso porque iban conformando un grupo digamos. y eso se, se da durante el siglo XX y es lo que estamos conociendo si estamos hablando del siglo pasado básicamente no estamos hablando del siglo XXI uh -huh. lo que ocurrió con la iglesia ¿sí? estamos viendo esos hechos del pasado como vienen como vienen rebotando hacia adelante gracias a que las víctimas se atrevieron a hablar si esta cosa parte por eso y víctimas y ahí, que son de la élite porque si víctima, no hubiesen sido. Si, si no, tampoco. Claro, lógico. Pero hay una ¿Sabían? hay una apertura. Porque, claro, parte por unas víctimas del elite, que son las que primero denuncian, lo que empezamos a ver en este crecimiento de es la teleserie, es que eso ya está tocando a, a otro, sí. o sea está evidenciando esta realidad que está más allá de eso. Uh -huh. El caso que salió en El Informante, será el programa de televisión en la semana, es un chico de Maipú. Sí. Que se buscó en un colegio público de Santiago. Uh -huh. Entonces, ya ya ahí está carando la posibilidad de denuncias a distinto nivel y va agudizando la idea de que esto es una crisis institucional, mm -hmm. de una de, claro. de las pocas instituciones de largo plazo que tiene Chile además. Entonces, si la Iglesia no logra responder adecuadamente a esto, entra en el saco, y ya le ha pasado, la encuesta ha en evidenciado eso, entra en el saco de la decadencia de instituciones en este país, que, que eso es muy complejo en términos de... De, de posibilidades de encuentro cultural yo, yo, yo en, en mi caso yo soy ateo pero pero le reconozco el valor de composición que ha tenido la iglesia católica en esta sociedad incluso más allá de de, de afinidades en momentos históricos lo que suponía con, con vínculos como con la élite eh, es real entonces es un es un, es un problema digamos, un problema que si no tiene naturaleza de solución y de reconocimiento eh, eh, se estanca digamos, un, Sí. Se ve muy difícil que tenga salida, ¿no? La pregunta es si tiene sentido que tenga salida. Ahora, si uno mira la iglesia, la iglesia en Tomás la historia lo... ha pasado por muchas crisis y vuelve a resurgir. Las iglesias tuvieron, los papas tuvieron ejércitos, por sí. decir algo muy atrás, ¿no? Eh, las combatieron la Inquisición, y volvieron a buscar. Ahora, esta es una crisis profunda que este también... Pero no sé si peor o, o peor que la otra, porque la Inquisición también no era una cosa... Pero esta está mediatizada, esta está ¿Ah? socializada. Pero la Inquisición también, si la Inquisición hay grandes discusiones respecto respecto a la Inquisición, y se produce no solamente en Europa, sino que en América Latina y en Chile también, digamos. Entonces, la Iglesia tiene, evidentemente ha sufrido crisis, yo creo que esta es una crisis también profunda en la Iglesia, pero es una institución, como, como tú bien dices, es una institución de largo plazo, eh, que miran a largo plazo, que tienen sus tiempos, son distintos. La fe tiene tiempos distintos a los tiempos, llamémoslos humanos. Y eso hace que posiblemente la iglesia, en medio de esta crisis, claro, a lo mejor no lo vamos a ver ahora en lo inmediato, ni mañana. Hoy día estamos acostumbrados a las crisis, hay que resolverlas rápidamente, eh, absorberlas y tomarlas. Y de alguna manera yo creo que la iglesia, en un camino a largo plazo, puede que tenga una salida, pero inmediato obviamente no sea una, una salida. Digamos pero perdona para cerrar no sé si quieres cerrarlo porque, porque es cosa es, pero el, el tema de la inquisición fíjate que es quizás la mayor crisis anterior pero es como un ala de la iglesia en la, en la inquisición es, es como es como un un digamos es como su CNI por decirlo de alguna manera <laughs> claro. tú podías cerrarla ¿ya? tú podías cerrar esa esa, esa esos métodos esa materia y estaba y por otro lado tú tienes un tiempo donde donde la feligresía particularmente la feligresía popular es súper desinformada y súper ilustrada, y, y, y que se. Entonces, la capacidad de manejo es infinitamente mayor. Ahora lo que tú tienes es una cuestión mucho más sistémica. Esto tiene que ver con la estructura misma de, que, de las personas que conforman tanto la jerarquía como, como, como la. Bueno, toda la jerarquía, pensando en los sacerdotes. Y antes, sociedades que están mucho más informadas, que son mucho más activas que son mucho más demandantes. Entonces, me parece que es más. Y fíjate que hay una diferencia, creo yo, ¿eh? esto es una. ¿sí? Que la, la, la cuestión de Dios nunca se ponía en. en no estaba en discusión en, en las sociedades de la época medieval y mm. renacentista y posteriores, cuando todavía la Inquisición funciona. Pero hoy día, la, la idea de Dios también es una idea que se discute abiertamente, sí. que, que, que tiene mucho más detractores, que son capaces de pararse y decir, mire, yo soy ateo, yo no creo en esto, y te doy mis razones, y es mucho más difusa uh -huh. como idea. Te fijas, la gente te habla, no, yo creo en una cierta espiritualidad, algo que me conecta con otra, otros niveles de vida, pero, pero esa idea de, de este Dios total, que tenía un plan privado para cada uno de nosotros, de principio a fin, y al cual tenías que volver para darle sentido a la historia, ya, ya empieza a ser mucho más débil. Sí, comparto absolutamente Pero fíjate, fíjate que, un poco abogado el diablo, fíjate que la, la disputa Además, entre, entre, <laughs> entre clericales <laughs> y anticlericales en Chile sí, también fue fuerte. Pero es delito. De es y estuvo, presa, es de elite, y estuvo sí, presente es de lo que tú estás diciendo. Sí. Yo creo que... A, a lo mejor el problema de la iglesia es que no hemos discutido de la iglesia, pasó de largo desde la década del 60 en adelante con transformaciones, después durante la dictadura, y posteriormente la iglesia siguió un, un mismo rumbo sin cambiar, porque los grandes concilios Vaticano II son de la década del 60, ahí uh -huh. se producen las grandes transformaciones de esta iglesia, y por lo tanto a lo mejor en esa discusión de Dios obviamente no hubo... Claro, durante la dictadura no íbamos a discutir si estaba Dios o no. Estaba Dios, digamos. Era, 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 era otro lo que estaba en juego. Digamos, claro. ¿eh? Eh, más allá de esa discusión. Entonces a lo mejor es, es probable que esa discusión hoy día uno la ve más abierta, claro, porque a lo mejor es muy necesaria y no se, no se hizo durante un tiempo. Mm. Ahora ahí está la restauración conservadora de Oitila, que no, es evidente. No, sí, hay, hay, Yo creo que ahí hay un punto sí. relevante, claro, porque hubo un, 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 una, restauta, una restauración conservadora que evidencia mucho el desapego de salir de la Iglesia con los procesos de secularización que la sociedad chilena vivió uh -huh. justo en ese periodo, además, de 80 en adelante. aún uno le gustará más o menos que la incidencia de, de la modernización mediante el mercado que tuvo la sociedad chilena, pero es verdad que hubo un desapego a esas, a esas determinaciones culturales, espirituales que fijaban, por ejemplo, comunidades como las religiosas. Claro, y ese distanciamiento fija eh, un... un una especie de divorcio con práctica, estamos hablando de delitos y de delitos sí, graves, sí, sí, sí. digamos, pero 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 en distanciamiento a una especie como de comprensión o de asumir culpas por algo que se, que te pasó en realidad ante un, ante un guía espiritual. Eh, claro, ese eso le, le está costando mucho a las jerarquías de la iglesia comprender que no, no, no se resuelven como lo intenta resolver el, el curafún, digamos. ¿no? O sea, si uno piensa en la peor de las salidas de esta conversación, es la que elige él. nos no, victimizamos. O sea, no estamos, no victimizamos digamos. Pero además te dice, el, el, el honor es el valor más fuerte, o, el, o, la, o la dignidad, o algo mm. así. Especialmente en los sacerdotes. O sea, una vez más se pone por encima sí. del ser humano común y silvestre porque es sacerdote. ¿Y quién le dijo que eso era una situación tan importante? lo dejamos hasta aquí o seguimos yo estoy, a mí me encanta este <laughs> tema pero en virtud de los otros es lo que, seguir, claro lo, si uno llegara al fondo al fondo quizás la iglesia no ha discutido muy bien su relación con el capitalismo porque este, el capitalismo tiene más una relación protestante exactamente con bueno, el, clásico Bebe, protestante, ¿no? el, el clásico de Weber, no el clásico de Weber. y la iglesia católica no ha discutido básicamente ese, ese, cómo el, el capitalismo y su doctrina digamos salvo una encíclica que no me acuerdo al final no, muy, en este momento, no. Que hay una crítica muy velada al final. ¿Cuál de todo? ¿En qué época? Debe ser de finales de los años 80, más o menos. Ah, esa es ese, ese, ese Laboren exercen sí. de Juan Pablo II. Me parece que es, hay, sí, visualiza sí. algún tipo de crítica respecto al capitalismo. Es Puebla. Es. Exactamente. Mm. Pero esa discusión a lo mejor la Iglesia no la ha hecho y eso también le debe dificultar, más allá de los abusos, porque entramos a otro, a otro tema, digamos, le debe dificultar su relación con, con este sistema y porque además en países no estoy como el abuso de esa no, Tía, no por, por supuesto, que no por supuesto que pero es. en países como los nuestros como como las sociedades latinoamericanas tan desiguales eh, es imposible no acomodar tu cultura eclesiástica al país donde tú ejerces tu eh, digamos tu fe en este caso los curas y yo creo que en el caso particular de Chile eh, a un grupo importante de la Iglesia esta forma de relacionarse con el capitalismo fue a través de ser intermediadores de la caridad y eso es algo que los, les acomodó y que se ha ido perpetuando. Entonces yo siento que efectivamente cuando nosotros discutimos sobre, o cuando la iglesia debiese discutir sobre su relación con el capitalismo, no es lo mismo discutirlo en países... Por ejemplo, con niveles de desigualdad mucho menores o mucho más desarrollados, me imagino que un cura en Nueva Zelanda la discusión es distinta como la vi en Chile, y acá ha sido mucho más sencillo, y eso es muy humano, acomodarse a lo que es, a lo que te es más, más digamos, una zona de confort, es ser estos intermediadores de caridad. ¿Por qué curas, por ejemplo, como Felipe Berrío, que hace Arenga respecto de la necesidad de discusión en serio del rol de los ciudadanos, las empresas, el capitalismo, los gobiernos, etc., en función de una armonía social. Los propios, los propios lo han desterrado. O sea que el Felipe de Ríos está en la chimba no es por casualidad. Entonces, ojo, también nosotros nos encontramos con que eh, la iglesia no es solo la iglesia administrando una fe. La iglesia también es una entidad... Que tiene eh, un rol político y que, declarado o no, en países como los nuestros y en el resto del mundo, lo asume ejerciendo posiciones respecto de esa esfera. Exactamente. Y yo siento que si esta crisis sirve para que la Iglesia retome al lugar en que tiene que estar, que administrar su rebaño, por decirlo, y yo que soy una persona creyente, creo que es un gran éxito. Porque creo que uno de los problemas que tiene la Iglesia en nuestro país es su sobredimensión, su sobrerepresentación, su sobreopinión, eh, su sobrepresencia. Así que yo creo que si uno ve, yo que soy optimista por definición, algo interesante de esta crisis pudiese ser que se replieguen a tratar sus asuntos internos más que seguir eh, adelante en discusiones que son eh, laicas, civiles y de otra esfera. Pero hay un punto en lo que plantea Tomás de, de la relación con el capitalismo y que tú lo tomas y que tiene que ver con cómo el protestantismo lo resuelve en un vínculo mucho más, mucho más cercano con el capitalismo por la propia estructura de cómo administra la fe. El protestantismo entiende que la fe es directa con Dios, de a uno, uh -huh. individual. Por lo tanto, hay un vínculo. Perfecto entre el emprendimiento, entre el desarrollo de tu capacidad individual como ser económico y tu relación con Dios, por decirlo de alguna manera. En cambio, la Iglesia Católica habla de comunidad y ve en la comunidad. Bueno, entonces, no, aquí, sí aquí me sale toda mi historia de, de <laughs> colegio cura. Y ve en la comunidad, o sea, el Espíritu, sí. como, es, como nos enseñaron, el sí, Espíritu claro. Santo se manifiesta ahí donde varios están eh, invocando mi nombre, diría pues bueno, me salió como cura cura yo no no, no soy ateo. ¿eh? pero te pero, salió muy bien me salió muy bien. Sí, le sale pero, con naturalidad pero hay una <laughs> diferencia sustantiva o sea esa lógica te debería indicar que tu proyecto de sociedad tendría que ver mucho más con soluciones colectivas que individuales ah pero es que y me sin embargo un detalle, no hace eso porque sí. la comunidad esa es una paradoja todos de la iguales a mí todos parecidos a mí eh, todos eh, los que este piensan es una jerarquía además la Iglesia católica tiene y que es muy paradójica en ese sentido, por eso te digo el, su estructura con su lógica no empatan, ¿no? sin duda. Y el problema de Fabián. de, de comunidad es un clave tradicional, digamos que es la ausencia sí, claro. del del sujeto, del individuo creciendo dentro de esa comunidad. Ese es el choque que tiene la, en especial la, la religión católica, eh, porque esos procesos de secularización no le dan margen a estas posibilidades de que, mira. Estos sujetos toman la Biblia y lo leen por la suya, que es la, la gran distancia con el protestantismo en su momento. La Cuenca, claro, claro. y es posible leerle la historia a la, a la religión católica y es posible leer dentro de eso cuáles son las formas en las que se relaciona con el poder. Cuando eso empieza a suceder de manera significativa en una sociedad como esta, que, que eso no pasó hace tanto tiempo. Si la, no, no la misa no. en latín en Chile se terminaron en los 50 o 60. ¿no? Sí, yo, iba, yo iba a misa en latín con el cura de espalda Sí, claro. no, como en un, no, no. No ¿no? un altar alto no, claro. y se daba no, claro. vuelta y te decía Leyson y se volvía a mirar para pa, pa arriba. Y tú eras un tipo que, mi... que miraba eso que el cura hacía con Dios. Pues Claro. Era muy loco. Claro. Menos mal loco. que me salte esa etapa de la existencia. Grande. Te... <laughs> este, es que en realidad yo me alegro porque le hemos dado una vuelta distinta, yo creo, al tema y es un, es un gran tema en términos de, de sociológicos y de la estructura sí. de nuestro país porque como bien dicen ustedes pocas instituciones tienen la rairambe y llegan a la totalidad de la sociedad como ha sido la iglesia católica, además clave en la formación de la cultura nacional, digamos, sí. o sea, ¿qué, qué duda cabe. Y solo un comentario distinto, vean cómo ha crecido la iglesia evangélica. Sí, pues. Que puede ser también producto de lo que sucede con la Iglesia Católica. O sea, y con bueno, el vínculo con un mundo capitalista mucho más evidente. Mucho, efectivamente, ahí hay, hay, hay un, no hay una. pareciera no existir una, una contradicción muy fuerte en doctrinariamente digamos, claro. en la ese lectura en el fondo de la teología de la liberación. Sí, ¿no? ¿Es pero, pero ahí uno podría abrir toda otra conversación sobre cuál es, cuál es el tipo de protestantismo que representa la iglesia evangélica cuando ah, entramos a Bolsonaro, sí, ¿no? a Bolsonaro ah, por, por, por ejemplo, podemos mirarlo sí, claro. ahí. Digamos. Bueno, si quieren vamos eh, a Bolsonaro de inmediato. Sostiene, <risas> <risas> hagamos el vínculo al tiro, así que si quiere <laughs> si quieren ya, ya que lo, ya que los porque si no nos vamos a alcanzar a tratar el, los otros dos temas que eran los temas. Mira, nos no fuimos en este que pero me parece muy entretenido. Bueno. Eh, hablemos de Bolsonaro, partamos por ahí. Eh, nos vamos, vamos a tratar de reservar unos minutos para aula, aula segura o jaula segura, como le dice Natalia. Eh, pero, la, ¿qué representa esto? O sea, este ser que hoy día dicen que va a sacar casi el 60% en segunda vuelta. Y esta especie de ser monstruoso, porque un tipo que le dice, no hay que olvidar nunca que su visibilidad parte. Cuando en el impeachment a Dilma Rousseff le dice que rinde un homenaje al torturador de, de Dilma Rousseff y lamenta que no hayan matado a todas estas personas. Y, y ese tipo hoy día hasta punto. Y lo más, y va a ser, se, 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 lo otro ya es una esperanza, es, es como creer en el Espíritu Santo. Eh, sí. Va a ser eh, Bolsonaro presidente del país más importante de Latinoamérica. Fabián o sea, ilustranos desde el, la sociología. No, yo quiero no, entender no sé al si, pueblo, si, no sé pueblo. Si ilustrarlo, pero. Yo supongo que a todos nos genera estas tensiones su imagen y, y desborda eh, la impertinencia en lo político que supone su presencia. Eh, o sea, estamos hablando de alguien que hace eso ante, ante Dilma, que se permite decir que es seguidor de la imagen de Pinochet, que mm. puede despreciar a las mujeres como se lo ocurran eh, y eso se puede llevar... A un de todas maneras igual puede tener un reconocimiento social en, en, en su pueblo digamos. y ahí hay yo, yo creo que, a, al menos a mí los que los que me preocupan son, son cómo eso, eso es, tuvo un caldo cultivo, cómo nació mm -hmm. está, está desarrollado en una especie como de distanciamiento de proyectos yo diría de izquierda y socialdemócrata de, de los intereses de una parte del pueblo esto es esto evidentemente es una crisis también para Y no solo para el PT me imagino que sí, sí esperaría, dos, esperaría, dos, esperaría que sí. Están está los dos ámbitos. Es ¿no? verdad. Si sí, Bolsonaro barrio con todo, digamos. Porque porque es verdad, porque les pasa que es sorprendente para muchos de ellos. La semana justo la semana antes de las elecciones de, en Brasil, estaba Fernando Enrique Cardoso en en Chile. Estaba es. en, en los aniversarios de la Escuela de Sociología. Y se le preguntó, y creo que tuvo en una entrevista también en el diario, se le preguntó sobre Bolsonaro. Y es muy interesante la imagen que tiene Fernando Enrique Cardoso sobre él. Y dice, bueno, yo me imagino que con él no va a pasar mucho. Eso es lo que dice. No está conectado políticamente. La sociedad, la sociedad brasileña tiene unas formas por las cuales viabiliza las posibilidades políticas de ciertos actores. Y él está por fuera. Será como una, es una señal lo que significa esto. Pero yo diría que no va a pasar mucho con Bolsonaro. A la semana siguiente gana la elección, es ¿eh? la primera mayoría dentro de la primera vuelta. Y entonces habla de la imagen que, que puede haber un sector importante de la socialdemocracia brasileña que representa a Cardoso, lo que significó eso en los 90 inicios del 2000, que está desconectado observando qué es lo que estaba pasando con la sociedad. Esa, esa es mi percepción, digo, porque él porque yo lo encuentro muy buen en analista de la sociedad, pero algo pasó ahí, Dios. Eh, y yo creo que, que, que parte de, de ese de ese malestar con respecto a cómo se estaba comportando en general en la clase política brasileña fue observado y supuso una serie de desconexiones. Yo no le yo no yo creo que no solo se reduce al asunto de la corrupción, se reduce más bien a un distanciamiento de las bases sociales que sostenían eso, eso, esos grupos uh -huh. políticos que representaban. Eh, mirando los datos, eh, Bolsonaro gana en el, en el noreste el Sí, en el norte, zonas que históricamente habían sido primero eh, de votantes de la socialdemocracia brasileña, luego del PT en esa transformación que hubo con Lula, y ese, en ese mismo, en esos mismos espacios de, de donde les tensionan los votos, digamos, no logran, no logran asegurar ese, ese vínculo. Entonces, y él acumula en ese mal, en, en, en otros malestares, ¿no? Acumula en el malestar que que, que está creciendo en los sectores populares mediante el vínculo con, con iglesia evangélica. Y ahí yo por eso decía el, el, el link con qué tipo de iglesia evangélica son las que... Las que avanzan a dotar de sentido una forma de vivir en nuestras sociedades, que, que riñen con las formas de acceso mediante el mercado, que riñen con formas de secularización que abren a montos de identidades bien diversas que ese tipo de, de valores y culturas no necesariamente adoptan. Antiliberales. Entonces, antiliberales en el, en, en el, el sentido concepto, más clásico. Digamos. Digamos. Claro. Y, y entonces, más bien, representan unas formas regresivas de comprender el vínculo con la comunidad. Y el último componente, yo diría que es, es su vínculo con ex-militares, y esa es la parte más perversa de toda la imagen, digamos, eh, donde libremente se pueden mover reconociendo en ellos un valor, eh, o sea, y la imagen de reconocer valores en torturadores, digamos. En nuestra sociedad eso es claramente inaceptable, digamos, y en Brasil, quizás por, por falta de procesos de, de encuentro con, 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 es, con, con verde justicia, eh, él se los puede permitir. Entonces, eso es un cóctel bien explosivo, creo muy, yo. Muy explosivo. Eh, vamos a hacer una pausa, después de esta introducción al tema de Bolsonaro y volviendo, lo retomamos de inmediato. Estamos conversando con Natalia Piergentile, con Fabián Guajardo y con Tomás Duval en Política en Vivo en Radio Universidad de Chile. Estamos ya de vuelta en política en vivo, conversando con Natalia Piergentile, Tomás Duval y Fabián Guajardo. Fabián nos había hecho una suerte de introducción al, 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 al paquete, al bolso que es Bolsonaro, digamos, el, eh, con, lo, con los elementos tan complejos que lo llevan y que lo tienen al borde de ser presidente del Brasil. Natalia o Tomás, ¿quién. Disparo yo, Tomás. Bueno, Natalia Piergentile. No Dos cosas. La primera es que. Uh -huh. Si uno ve desde, desde hace unos años hasta acá, la sociedad brasileña en general era una sociedad más bien de centro-izquierda. O sea, los candidatos de derecha eran una anécdota casi. O sea, tú te ibas desde los socialdemócratas, en fin. ¿Cómo eso cambia? Yo creo que nos da para analizar no solo cuál es su adscripción al proyecto político que representa cada uno de, de los partidos sino que además como eh, a la izquierda no se le perdona actos de corrupción eh, que a la derecha se le permiten más yo creo que ahí hay cosas de la sociedad que sería interesante yo no soy experta pero me lo lanzo como, como, como provocación en el fondo eh, porque yo creo que ahí hay un punto y lo segundo es que me preocupa la reacción que ha tenido el gobierno de chile respecto a bolsonaro yo siento que nosotros no nos podemos meter en la política interna de los países sin duda, pero cuando al presidente Piñera le preguntan qué opina de Bolsonaro dice que él cree que va a ser un gran estratega económico y que respecto a todas estas cosas como anécdotas de su, de su opinión sobre las mujeres sobre una serie de cosas que rayan en eh, digamos opiniones xenófobas eh, discriminatorias, etcétera, él dice no lo conocemos tanto entonces yo siento que esta, esta lidiandad para responder cosas que a todas luces son aberrantes y que yo entiendo como jefe de Estado no puedes ir aberrante pero podría buscar una forma más coloquial de plantearlo, me parece que es seguir. es una señal de seguir poniendo lo económico por sobre todo lo demás. Por mucho, y lo encarzo con algo que eh, enhorabuena que se ha desmetificado, pero por muchos años, una de las cosas con las por las cuales se justificaba la dictadura era el boom ¿Suscríbete? económico. Y resulta que eso, eso se metió tanto en la epidermis de las personas que empezaron a repetir eso como loro y resulta que, eh, y en buena hora lo digo, estudios en la actualidad, no solo internacionales sino nacionales, han desmitificado eso. Incluso uno, que el del penúltimo de desiguales, señaló que si la metodología con la cual se, se mide la pobreza hoy día si hubiese medido en 1989 el 68% de los chilenos hubieran estado bajo la línea de pobreza entonces, ojo con relevar lo económico por sobre todo lo demás y ojo con eh, señalar que solo eh, digamos, el bienestar económico entre comillas eh, permite cualquier otro tipo de opiniones, acciones u omisiones de los líderes eh, en la política, creo que eso como señal interna también es muy malo Tonto más, Dual. Eh. Lo que pasa es que Natalia dijo dos cosas, pero una para responderte, nada para para polemizar en algo. No entiendo cómo un presidente del Senado le manda una carta a un presidente que está preso en la cárcel. ¿no? Uh -huh. Eso eso me parece tampoco adecuado. ¿no? Creo que, que ahí hay un tema distinto que la izquierda tampoco ha podido apreciar. Estoy de buena manera. De acuerdo. Y yo creo que, que esos errores son también más allá de lo, de la política digamos. Yo concuerdo contigo que, que el presidente tiene que tener prudencia y no son materias solamente económicas, sino que también políticas. Yo creo que en la segunda declaración, la primera fue, yo diría, no fue muy afortunada por decirlo de alguna manera. En la segunda sí corrige y se distancia de estas posiciones extremas que tiene, obviamente, en, en lo valórico como hacíamos la introducción, en la tortura, etcétera, todas esas frases que son inaceptables para una, para una sociedad democrática. Respecto respecto al fenómeno Bolsonaro, Bolsonaro no solo afecta obviamente afecta a la izquierda, pero también a la derecha se la lleva completamente su votación, o sea, uh -huh. los, los candidatos de derecha también eh, desaparecen de, del tema. Digamos. Yo diría que hay, hay, hay cuestiones de fondo que no son no son menores. Yo diría primero eh, quizás una misión de que nuestros sistemas políticos y nuestros partidos políticos miran más las identidades partidarias que la sociedad. Dice específico identitario mm. y no estoy haciéndome cargo solo de la mm. izquierda también de, de la derecha sí, sí. puede ser un problema no menor mm. porque eso lleva al fraccionalismo del sistema de partidos. Si el Senado brasileño quedó compuesto por 30 partidos, mm. 30 partidos, y la Cámara de Diputados por mucho más, si no me equivoco, son alrededor de 50. Por lo tanto. Creo que es, ahí hay un hay un tema no menor, y ojo con Perú, que en Perú mm. hubo elecciones municipales y regionales, junto a las de Bolsonaro, pero pasaron muy desapercibidas o inadvertidas, mejor dicho, pero también se produjo el mismo fenómeno del fraccionalismo y de caudillos locales mm. y de partidos muy locales que ganan en ciertas zonas de Perú. Mm. Y Perú ya viene complicado con su gobernabilidad, también, pasando de caso de un presidente, ¿no es cierto?, acusado de corrupción, que fue... Kuczynski, tuvo que salir del cargo con el Vizcarra, que hoy día está recibió el cargo, digamos, porque era, era quien podía conducir al y, y Keiko a, Fujimori a, y presa en este momento. Y, y Keiko Fujimori presa. Por lo tanto, creo que, que ahí hay un problema no menor para nuestras democracias en cómo eh, hemos abordado. Eh, y yo creo que el fenómeno Bolsonaro, claro, es porque es, levanta temas que las clases políticas no tomaban. Mm. O sea, cuando. Perdone que me, me, me diga la izquierda, pero la izquierda, ah. claro. Cuando la izquierda pretende levantar un candidato que está preso, imagínense la imagen para el resto, digamos. Cuando las preocupaciones más esenciales de contacto con la sociedad, como decía Fabián en un comienzo, digamos, creo que ahí está la clave de estos procesos. Y estos son candidatos que son antiliberales, pero ojo, Bolsonaro plantea una economía, como bien decía Natalia, liberal. O sea. No hay que confundirse y hay que, hay que apreciarlos bien y no decir solamente, decir, mire, este es un candidato populista con esto, pero es un, un populismo que, que es más o menos conocido en Latinoamérica. Digamos. Mm. ¿Eh? Levantar ciertos temas en crisis partidaria o en multipartidismo, me estoy recordando de Ibáñez en la década del 50 del siglo pasado en Chile, cuando habían 27 partidos y el señor Ibáñez, dictador, dictador. Se transforma en presidente porque él hizo una campaña con una escoba, ¿no? se la escoba barriendo y a al escoba, poder, exactamente, barriendo a la clase política, sí. Y tampoco fue un gobierno, no, no, no fue un excelente gobierno al Dibáñez, digamos. No, 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 ¿ah? Terminó con, con inflación, con. Y corrupción. Con corrupción, claro. Quizás lo único bueno que hizo la CDU única, digamos, que fue claro. en su gobierno. No es no iniciativa de él, pero se prolongó en ese en esa etapa. Entonces, son fenómenos complejos y hay que mirar nuestros sistemas políticos. Yo creo que. Y las democracias, porque las democracias están siendo, han siendo aquí. Eh, desestabilizadas por formas distintas en que algunos aspectos tienen liberales y otros no porque si uno lo categorizaba como populismo, efectivamente el populismo sería antiliberal, al final es antidemocrático hmm. si quisiera llevarlo a un extremo, sí. digamos, como, como una fórmula, pero al mismo tiempo están surgiendo los otros movimientos eh, y en la derecha hay otros movimientos que tú Fabián los mencionaba aquí, evangélicos o grupos conservadores de ciertos temas en uso de armas, de la violencia para autodefenderse, etcétera, que también nos deben llevar a una reflexión en este. en este sistema. Sí, ahora, ahora, Pablo Guedes, que es el. el hombre, el zar de la economía, se supone, está siendo investigado eh, por, por, eh, por un tema de corrupción también en este momento. Ahora, esas cosas yo creo que en plena campaña van a favorecer a Bolsonaro. Es un poco la campaña Trump lo acusaban de todo y le servía. Y cada vez creció, creció y ganó los estados más inverosímiles que uno pudiese haber pensado. Entonces, yo creo que todas estas acusaciones en esta segunda vuelta pueden más que, más bien consolidar a Bolsonaro como su figura. Fíjate que toda publicidad es buena. De alguna manera. Primero, para él, Pablo quiere para muchos, como que tenemos el corazón blanco no es de buen no es un nombre <laughs> no no mucho, no necesariamente no le tenemos no mayor cariño a, a pesar que este es yedes claro, la S, pero, pero, la S, pero la S. igual y atapia, es demasiada la coincidencia a Tapia tampoco yo, yo. <laughs> ya, ya, no, yo bueno, tengo, bueno cambiamos de tema pero fíjate que un, 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 una frase un otra vez mis compañeros pero hay uno que vivió varios años en, en Brasil y era y fue gerente de una multinacional o sea un tipo en una posición muy, muy privilegiada y muy bien entonces no y desde esa mirada me dice: Mira, Bolsonaro, lo que va a pasar en Brasil es que cuando se les quite la rabia, se van a ir en contra de Bolsonaro y Brasil va a ser un desastre. Y esto va a ser. Porque sí. la desilusión con Bolsonaro va a ser fundamental y hoy día lo que movilizó todo esto es la rabia, no solo por la corrupción, sino por todo esto que ustedes han dicho. Pero cuando se les termine esa rabia o el desastre de gobierno supere la rabia, se van contra Bolsonaro y esto va a ser un yo, desastre. Yo ahí tenía Fabián un, un par de puntos. Uno tiene que ver como con esta de supuesto sostén hacia lo liberal económico que tendría Bolsonaro, que lo que, un, lo que yo alcanzo a observar es que más que esa inclinación es dónde está buscando ciertos pactos sociales para no. ser sostenible. Sí, Entonces, claro. claro, la inclusión de, de economistas en la lógica de la Escuela de Chicago lo que permite es una alianza hacia sectores... Agroexportadores, que no necesariamente fueron donde se sostuvieron las alianzas sociales y políticas del PT. Eh, política del PT. Sí. Eh, hacia allá está mirando y es más bien ese guiño, eh, y, 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 es, y es otra composición, y esa composición además cuadra bien con grupos conservadores. De ahí que el cóctel eh, liberales en lo económico pueda cuadrar con una idea como cultural o, o identitaria conservadora, regresiva y todo lo demás. Digamos. Eh, ese, esa, además, tampoco no es una imagen muy nueva para nosotros. Digamos, <laughs> el, el encuentro Jaime Guzmán, Chicago, hoy, eh, es un poco eso. Eh, ese, yo creo que es un punto importante porque porque parte como de la larga historia de, de la llegada a Bolsonaro tiene que ver con, con las rupturas de los pactos sociales que dan sostén primero al, a los gobiernos socialdemocráticos en, en Brasil y luego al del PT. Mm. Eso es lo que se está desarmando también. Entonces, tiene como una huella más de largo plazo y yo creo que Bolsonaro, si llega a ser presidente, espere, esperemos que no, pero si llega a ser presidente... Parece difícil. Parece difícil que no. ¿no? Eh, se va a encontrar con esa misma dificultad. O sea, está desarmándose y la, y la forma de, de afiliación a su propuesta es bien feble. Mm. No, bien, bien feble. Es bien feble, o sea, es malestar lo que está con, consolidando y eso se puede mover con mucha facilidad. En Argentina tenemos a Macri ante una cosa similar. Digamos. Alguien que convocó ante un malestar derivado del, del, del kirchnerismo y hoy día se ve atrapado en una serie de promesas mm. que, no, sí. que lo tienen en una jaula igual. Y mi, solo la nota con respecto al, al gobierno y, y las manifestaciones del presidente Piñera. Eh, yo creo que ahí hay que poner ojo, que, que es precisamente como el, la, las tensiones a las que está puesta la derecha eh, respecto a, a permitirse, por ejemplo, en una primera declaración, fijar cuerdas separadas de cómo se comprende Bolsonaro. Como uno, yo coincido con Natalia que uno no debiese ver cuerdas separadas ante eso, pero se lo permite porque, porque esto está como fluido. Entonces permite decir, bueno una cosa es cómo se comporta esto y que puede ser hasta chistoso, una cosa como del, del estilo, eh, pero me parece que lo económico podría estar tomando las vías que hay que tomar. Y luego retrocede, es cierto, eh, o, o reencausa el, la, la imagen, pero, pero es un es un estilo que está tomando la política de, de, del presidente que es dejarse llevar por ciertas olas como de imagen conservadora que no tienen grandes costos en términos de, de su base social o de, la opo, o de lo que logra eh, aglutinar a la, a la oposición eh, y después ir probando cuánto hay que ajustar en esa relación. Aula Segura, si llegamos a entrar en eso, tiene una, una naturaleza similar. Mm -hmm. o sea, Quieres agudizar el, es, ese, ese problema hacia la lógica de seguridad ciudadana y después quizás ponernos a hablar de educación en el plan que pudiese tener un gobierno de derecha. Natalia, ¿quieres cerrar algo sobre Bolsonaro o nos vamos a la aula segura de inmediato? Nos vamos a jaula segura. Sí. Jaula segura. Ok. N tenemos tiempo para, para una ronda para que cada uno fije su, su mirada sobre. Yo tengo que decir aula segura. Natalia. <risa> Natalia, <laughs> <laughs> Natalia Villal. No, más allá de la caricatura, eh, no, es, no, es, no es que yo sienta que este es un tema para, para reírnos. Yo tengo la siguiente preocupación respecto al tema. Primero, ya todos sabemos que no pasó los filtros constitucionales el proyecto de ley. Que, segundo, eh, no, lo ha, no lo han dicho solo políticos de oposición, sino también directores de escuela, en fin, de que hoy día existen las herramientas para tomar medidas, eh, digamos, drásticas en función de, de, de los alumnos. ¿Qué me preocupa a mí? Primero, que la semana pasada la ministra de Educación afirmaba con vehemencia que los jóvenes con los overoles blancos eran estudiantes. La policía no lo ha determinado. Entonces, eh, generar ahí una, una verdad sobre algo que no se sabe, a mí me parece preocupante porque es lo que da pie a estas respuestas institucionales que son coercitivas. Porque la verdad es que... Sin perjuicio de que yo condeno absolutamente lo que han visto todas las personas respecto de este carabinero que fue golpeado al interior del Instituto Nacional, del, del, del INBA, perdón, del Barro Ganana, y que espero que tanto los temas disciplinarios escolares como lo que corresponda sigan su curso. Ahora, ahora bien, yo creo que el gobierno sigue insistiendo en este tema. Porque, como lamentablemente está haciendo sondeos casi diarios de la percepción y la frase mano dura es algo que aparece con alta rentabilidad, yo siento que es súper peligroso. Porque, sin perjuicio de que los chilenos somos una sociedad que nos gustan las cosas ordenadas, las reglas claras, etc., eso se hace a través de la institucionalidad y de las políticas públicas. No a través de eh, la coerción, no a través de medidas populistas. De, de generar guetos sobre cierto tipo de personas donde las oportunidades no han estado para ello y que requieren, sin duda, eh, mecanismos de, de reprimenda, por cierto, pero también opciones para trayectorias de vida que si no las tienen se van a perpetuar. Entonces yo ahí pondría el, el hincapié. Tomás. Tomás tú? Duval. Yo, lo primero que quiero decir con habla con segura es que también hay que ponerlo en contexto, aunque ¿eh? el contexto o sea. sea. <coughs> eh, tampoco son tantos casos los de violencia, están concentrados básicamente en ciertos llamados liceos emblemáticos y de una un par de comunas o varias comunas de la región metropolitana, tampoco es una cosa tan extendida y quiero quiero también señalarlo aquello, que esto no es un fenómeno lo que hemos visto Con mayor razón, perdón, eh, anunciar una ley para casos puntuales pero, pero, me suena o sea, más raro aún lo segundo, lo segundo es que no son menores no son menores los casos que hemos visto o sea cuando le rocean de benzina a un director de un, de un liceo eh, lo que vimos en el video eh, más allá de los gobernos blancos no etcétera digamos otra otro tipo de violencia eh, creo que es necesario creo que es necesario tener un proceso de características disciplinares que pueda en algún minuto llegar a esa expulsión del estudiante pero en un debido proceso yo en eso estoy absolutamente de acuerdo que, que tiene que haber un debido proceso aquí lo peor es lo peor que podría pasar es que se apruebe una ley y se por un proceso expreso muy rápido se determine si un estudiante puede o no puede continuar en ese establecimiento Ahora, si la agresión se produce, imagínate un profesor haciendo clase con alguien que lo roció con vencida. No, claro. es, es una complejidad enorme. O sea, los profesores, yo los, los noto, eh, es muy difícil hacer una clase de esa naturaleza. Digamos. Eh, entonces, desde esa perspectiva, yo creo que se puede avanzar. Y los otros son delitos. O sea, cuando uno ataca un carabinero, ahí estamos en delito, ya no, no tiene que ver con convivencia escolar, tiene que ver con otro tipo de acciones. Y eso va por otro camino, no, no, no criminalicemos aquí el proceso de la educación. Esos son delitos y se verán por otro, por otro camino. Pero creo que uno puede agilizarse. Esta norma estaba en la ley, si lo que se está haciendo es un procedimiento. Yo creo que ahí, ahí tiene que ser ese procedimiento adecuado. Creo que ese es el punto, el punto de fondo. Ahora, evidentemente el gobierno tiene un punto, claro, porque la imagen, la imagen, hoy día, vista por todos, es que efectivamente hay violencia. ¿Y qué hace el gobierno frente a la ¿Se queda parado? ¿Mira? ¿Los trae? ¿Los acoge? Busca un camino. Toma un camino de cómo resolver este tema. El problema es que no estamos discutiendo los temas de fondo en educación. Seguimos discutiendo si es... Si es por eso lo puse en el contexto. Seguimos discutiendo estas pequeñas cosas pero no vamos al fondo. Digamos. Discutimos los recursos en el gobierno pasado. El, una forma de decirlo digamos el acceso pero no estamos discutiendo todavía el fondo de aquello. Y creo que ahí, ahí tenemos un, un problema no menor digamos. Fabián, sí. Fabián. Pues, también me quería quedar como en, en eso. Primero, el, 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 el rechazo a, a cualquier tipo de violencia en un contexto escolar debe uh -huh. ser fundamental y, y yo comparto eso, digamos. Eh, sobre todo en liceos, que, que, o sea, como voy a exagerar la imagen, digamos, son espacios que nacen para la sociedad chilena como espacios de expansión de la democracia. Evidentemente, la violencia no es un espacio en esas comunidades, no, no ese serlo, y hay que rechazar cualquier tipo de, ese, de, de de sucesos de ese estilo. Lo que pasa con, o lo que me pasa con Aula Segura es que, claro, tiene esto de efectismo, eh, efectismo punitivo, que. ...que ha demostrado no ser una solución efectiva... Ese, es mi, ese ...más allá de, del, de... ...y después podría hacer alguna mención... ...sobre lo acotado... ...de un proyecto que es... ...de un artículo además... Mm. Entonces que, ...y que apunta a acelerar procedimientos... ...para un, un, un castigo... ...pero se demuestran relativamente no efectivos... ...en la sociedad chilena... Eh, ...solo rememorando cuando se instala la, la agenda... ...con respecto a seguridad ciudadana... ...a inicios de a finales de los 90, inicios de los 2000... Eh, que parte también en esa vía, eh, lo que uno se encuentra es que se topó con una realidad que no, que no logra revertir lógicas de violencia instaladas, sobre todo en poblaciones en Chile o las la lógicas de delito. Lo que uno se encuentra es que se apunta como al, a la especie de, fe, de fenómeno más visual y tiene un y prima una mirada de corto plazo detrás de eso. Eh, evidentemente los los procesos de, de. o las dinámicas de violencia en las que es, de, de, están siendo sometidos los espacios escolares no se van a solucionar con, con este tipo de medidas. Y luego se mezclan cosas. ¿no? El, el video que, que, se, que se muestra ayer eh, tiene un marco que está fuera de, 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 de esta ley también, no lo, no lo soluciona. Una agresión a carabineros tiene un delito, tiene, un, un, delito, tiene un, un marco penal en el cual se castiga y se, y se, y se ve. Y el y yendo al, al asunto del, del, del proyecto como tal, eh, si uno lo observa, lo que hace es acelerar el procedimiento y de ahí su dificultad en términos de, de validez constitucional, porque porque está reñido con el, con el derecho a, al debido proceso y reñido además en el caso de jóvenes niños, de, niños y jóvenes, es que llegan a ser los que están detrás de los veroles blancos. Y eh, el derecho a la educación, lo que supone el, el traslado de, esa, de, ese, de ese estudiante. Y ahí yo quería detenerme un poquitito, y es que varias de esas medidas que son significativas en el sistema escolar existen. ¿sí? Yo eh, comparto con Tomás la, la, la imagen que, que en la cual ha instalado bastante el gobierno de, de ver cohabitando en una misma sala un, al posible agresor con, con el profesor, es una imagen que no debiese sostenerse. Pero, pero podríamos discutir de cómo se aceleran ciertos procesos, no, no necesariamente montar toda una discusión que dice ser legal y que en realidad no, 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 no lo soluciona. Y además hay algunas otras iniciativas que han estado funcionando, que se, han, que se avanzan en, y que también apuntan a, a, la, a la violencia escolar y que se han dejado de lado. Yo entiendo que, por ejemplo, hay una iniciativa de un par de diputados que creo que está... Camila Vallejo, creo que es un, una iniciativa inicial, sobre escuelas sin violencia, que venía desde antes, que eso no. Está aprobado en general incluso en septiembre y, y no ha sido parte de la conversación. Eh, hay, hay como contrasentido en, en la ley de presupuesto, en el proyecto de ley de presupuesto, buena parte de los recursos asociados a, pro, a programas de convivencia y prevención de violencia en los en contextos escolares están siendo reducidos. Eh, y no y no compensado porque podríamos hablar sobre cuál cuán efectivo pudieron haber sido esos programas es cierto pero pero no están siendo compensados uh -huh. entendiendo que el, que el gobierno dice que está abriendo una agenda hacia las preocupaciones de la violencia escolar entonces a, a mí me suenan esos contrasentidos como como mucho de efectivo y poco de efectividad de, de, uh -huh. de la preocupación por el asunto Natalia eh, me suma a mis contertulios, la verdad es que yo siento este, que sí, este, este <laughs> el consenso total no no pero mira más más allá de los matices <laughs> cuando uno entra en una conversación eh, seria con convicción eh, entramos en, en el mismo en en la misma conclusión que tiene que ver cómo por una parte rechazamos la violencia por otra parte sentimos que hay que debatir sobre los temas de fondo de la educación ojalá eh, Haciendo, generando espacios de mayor inclusión, eh, de menores desigualdades, no porque eso sea por sí solo el caldo cultivo para esto, sino porque eso contribuye a sociedades más cohesionadas. Lo que estamos viendo hoy día es una descohesión social a partir de una serie de cosas que serían, no sé, 1500 programas para analizarlo, pero el punto es que la educación. Eh, es uno de los elementos de formación de los individuos, de su formación en sociedad, una forma de un avance social, una forma de, eh, digamos, ascender en la escala socioeconómica. Entonces, si hoy día en esa gran escalera que, que tiene una serie de bondades están surgiendo estos problemas, claramente eh, hay que dar respuesta pero no solo desde el tema punitivo, sino que desde muchas otras aristas de la política pública y ojalá que esas otras sean eh, más importantes o generen más impacto que esta otra. Ese es el punto. Aquí está Tomás Duval, que es militante de Renovación Nacional. Está Fabián Guajardo, que es militante de Izquierda Autónoma, de Frente Amplio. Estás tú, que eres militante del PPD. De ahora de convergencia progresista. Sí. O, 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 o. Mira, es que no entremos a, ese ya, tema a No, no, no. Solo no puedo tremo. decir que los nombres rimbombantes es le algo podemos que a mí el a eh, el, no, no, no me llaman, no me convencen mucho. No me llaman mucho Pero bueno, TPD es, es, bueno, es un buen nombre. <laughs> no, si el nombre no es malo, el problema es que le metía adentro. Pero el, 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 con, lo, a, a dónde quería ir? Algo que decías tú. Están ustedes tres. Este es uno de los temas más estridentes de la semana y aquí se conversa con una. Eh, serenidad republicana, por decirlo de alguna manera, notable. ¿Por qué no pasa eso en el debate político en general en nuestro país? Es solo porque son muy picantes nuestros políticos. Porque siempre en la política hay que sacar ventajas respecto a distintas acciones. Pero siempre es y esa, lógica, esa es... lógica la tienen la mayoría de los políticos. Pero tú puedes sacar Permite ventajas de perspectiva... De, de, de como... perspectiva muy pequeña. Claro. Pero si te puedo decir... Eso es. El que impusa el día del tacataca. Ay, no. Pero, sí, pero, sí, tenés pero, razón. Bueno, lo, en y, esos escenarios. Es que lo terrible sí. es que además Entonces, todos los medios de comunicación dedicaron espacio enorme en el al día del de tacataca. Entonces, te, bueno, te, te fijas, ahí, ahí hay, un, hay una cuestión que que es muy compleja para la política. Digamos. Además, ¿sabes qué? Una de las cosas que yo me he dado cuenta desde el 2010 a la fecha que los noticieros centrales duran una hora y media es que lo han tenido que rellenar con este tipo de cosas con, con la ganancia corta, con, el, ah, con todo esto que hemos, que hemos hablado hoy día y que en muchos aspectos nosotros queremos ser un país desarrollado, nos comparamos con la OCDE y el 90% de los países de OCDE tienen noticieros de una hora, donde la mitad, Como o sea mucho. 30 minutos Como son mucho. de noticia nacional y las otras media hora es de noticia local eh, o sea, nacional internacional y de noticias, digamos, de su región etcétera, por lo tanto mucho de este relleno termina haciendo nota eh, defarando la política que poco contribuye en este debate, en pos de lo que decías tú, de la ganancia chica. Pero si sí, imagínate que la crisis tanto. Yo ayer fui a un, duda, a claro. un, a un conversatorio del CERVEL sobre participación política. Gran tema, ¿eh? fue muy y, entretenida la cifra que salieron de y, ahí. Y de ahí la cifra, una cifra que me <laughs> llamó la atención, que de la mayoría de los partidos políticos en la primera vuelta electoral, muchos de los militantes de los partidos votaron menos del 50% de sus militantes. ¿Qué te dice eso? Que no tenemos partidos ni políticas a la altura. O sea, son aquellos que se instalaron, firmaron, ni siquiera fueron a votar. En la primera vuelta, no estoy diciendo en la segunda. Pero, bueno, acuérdense de RD que votaron en y línea y votaron también en el, el, el RD el que tiene la ¿Ah? mejor performance sí, en La estrategia que tenemos nuestro, nuestro sistema político. Pero, fíjate, y... fíjate que extrañamente en el tema que, pon, que señala, para pa, dar el dato nomás, Tomás... El que mejor se comporta es Revolución Democrática, vota R como el 75%. R R y después viene Chile. ¿verdad? Después Pero viene la Democracia Cristiana, la UDI y Renovación Nacional, Uy. muy cerca, alrededor del 70%. Evópolis, menos del 50%. Menos del 50%, ¿verdad? De sus militantes fueron a votar militantes. y baja más en la segunda vuelta. La pregunta es si es que no votaron porque no tenían candidato presidencial propio en primera vuelta, porque perdé. habría que ver qué pasó en la, en la, en la primaria. Por ahí puede ser un humano. Yo, yo quería... Ah, bueno. 30 segundos. Era, era la, la vinculación de ese, de, de, de ese efecto social con, con lo que estaba pasando en, 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 todo, en toda la aula o la discusión sobre la violencia en el colegio. Y es que los colegios donde está sucediendo esto son los colegios emblemáticos, son los mejores estudiantes de los, del sector público, ¿sí? uh -huh. eh, en instituciones que eran símbolos de la democracia. Eh, y, y los chicos ahí han ido, si es que son ellos, hay posibilidades de que algunos hayan migrado a formas de, de manifestación violenta. Yo creo que en la clave que tú nos hacías la, la imagen, representamos como ciertas vinculaciones políticas. Y yo creo que ahí hay que reconocer cómo eso también, se, el, los liceos y los espacios donde se formó la clase media se política chilena, se, 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 ha, se ha ido desvinculando. Sí. Y la. Y los movimientos sociales tienen historia, el movimiento secundario tiene historia, esos chicos tienen 16, 17 años, es que así, y ellos viven una relación con el Estado y sus demandas de distanciamiento desde que nacieron, El mochilazo 2002 sí, claro. el, la movilización pingüina 2006, el 2011. Sí, claro. Entonces, no no tienen una forma de respuesta viabilizada por la política. Ese era como mi uh -huh. punto, y yo creo que ahí tenemos una responsabilidad. Podríamos seguir mucho rato más. Bueno, pues, sí. De verdad, ha sí, sido un, un agrado de programa el de hoy. Muchas gracias, Natalia Pier Gentile. Muchas, Muchas gracias, gracias Fabián gracias. Guajardo. Muchas gracias, Tomás Duval. Gracias a ustedes por eh, acompañarnos. Como siempre, estamos en directo por la radio, pero eh, a partir de mañana mediodía, no en la tarde en realidad, para que no sea a mediodía, va a estar en nuestro streaming de televisión. Gracias al equipo de televisión y radio que permite que esto esté al aire. Que tenga un muy buen fin de semana largo, nos reencontramos el martes. Qué pena, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches.